Lelo Play Music. A todos, bienvenidos a esta retransmisión. Y bueno, yo soy Amiyale Ávila Fraire, estoy aquí muy bien acompañada de la maestra internacional Tania Miranda. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, un saludo a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Por supuesto, estamos aquí pues contentísimos de transmitir este match entre la selección de México Jóvenes Promesas y la Escuela de Ajedrez de Riga, Letonia. La ciudad natal del gran Mijail Tal. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, aquí vamos a estar apoyando a pues, estos chicos talentosos. Y yo creo ¿cuáles son sus expectativas, maestra? Bueno, aún es un poco temprano para decir. Realmente el equipo se ha reforzado bastante después de un match previo que tuvimos contra una selección de Rusia, donde pues también estábamos en medio de regionales para todo esto de los Juegos CONADE y pues muchos jugadores no pudieron participar, pero esta vez sí vienen con todo. Sí, ¿verdad? Yo creo que va a ser un match muy, muy disputado, ¿no? Y ahí muy parejo también, ¿no? Sí, pues esperamos y sobre todo que sirva para los chicos, para su entrenamiento, que también se diviertan, ¿por qué no? En este encuentro, por supuesto, es la idea. Sí, de eso se trata también, de que se diviertan y que aprendan y ojalá que este match les sirva para, tanto también para motivarse, ¿verdad? Eso Claro también que sí. es muy importante, claro. Por supuesto. No siempre se puede jugar un match contra, o ese tipo de match, pues, contra otros países. Por supuesto, por supuesto. No, y siempre buscando el intercambio contra estos países europeos que pues tienen equipos muy buenos realmente. Sí. Y así que bueno, esperemos también que se den, bueno, se están dando muchos más como esto, que esto siempre viene muy bien para el fogueo, ¿verdad? Que eso es lo Claro que nos que sí. hace falta a muchos países latinoamericanos y bueno, que se estén dando que se estén dando estas oportunidades, pues es porque algo va muy bien. Y Pues esto pues rapidito. se va a notar en un futuro, ¿verdad? Y no tan futuro, de hecho, porque pues Sí, no. van aumentando el nivel poco a poco, así que. Un saludo rapidito y el agradecimiento a Pablo de la Morte y a la maestra Alejandra Guerrero, que incluso participando en el clasificatorio para la Copa del Mundo ha estado todo el tiempo pendiente del match. Sí, ¿verdad? Ella ha estado ahí cuando le mando mensajes de alguna duda de la transmisión, ahí contestando a Ale. Y bueno, le deseamos mucha suerte también a la maestra Ale, que está en el torneo. Bueno, y Bueno, pues comenzando, empezamos, y ¿verdad? ¿qué te parece si vemos la partida de la mesa número uno y empezamos por allí? A ver, no sé si esta era la mesa número uno, pero. Sí. Los jugadores, digamos, insignia de cada equipo. Sí, está Daniel Lozada, México, llevando piezas negras. Y bueno, va comenzando esto, ¿no? Recordar que es ritmo de 5 más 3 segundos por incremento, de un ritmo rapidito. Así que bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues las blancas, pues utilizando un esquema hipermoderno, ¿no? Como se le conoce, dejando el centro y para después atacarlo, ¿no? De momento, pues. Hay un doble fianchetto bastante. Bueno, va comenzando apenas la partida. Sí, podemos también dar paseos por varias partidas, porque esta me parece que se va a demorar bastante. Sí, ¿verdad? Parece que va
Va a ir poco a poco, va lento, ¿verdad? La que estamos viendo, vamos a ver en el tablero 2, supongo que sea. Sí, este match, sistema arena a 2 horas, va a ser con un ritmo de juego de 5 minutos más 3 segundos de incremento. Y bueno, aquí tenemos a Sonora 2019. No sé si tenga por ahí el nombre de la jugadora o el jugador. Ah, lo checo enseguida. Y pues se ha jugado otro doble fianchetto, ¿no? Sí, y ahora acaba. Empezó, bueno, empezó con D4 ahí. Bueno, ahora supongo que intentará también hacer un F4, ¿verdad? Los planes ahí. Caballo pues saldrá por D2, supongo. Bueno, ahora ya. Tengo el nombre por acá, pero es impronunciable. Bueno, nos quedamos con Sonora 2019. Creo que es más fácil a Sami Sato. Bueno, Bueno, pues también okay. una posición bastante. No parece que haya grandes cosas. El peón de 5 sí está muy bien situado. Sí, ahí ganando bastante espacio, ¿no? Supongo que vendrá un F4 para defender. Pero había que ver los planes de progreso acá. Aunque bueno, es Blitz. Traer la torre Blitz. a C1 también, ¿no? Ir acomodando ahí poco a poco las piezas y después buscar ahí algo. Pero bueno, también es muy importante en estos el tiempo, ¿no? Que no se demoren mucho en mover, porque bueno, es muy poco tiempo lo que se tiene. Así que. Este Sí, bueno, yo jugador, creo Lenin Chávez, Sonora 2019, Lenin Chávez, de, por supuesto, de Sonora. que. Bueno, pero me parece que, bueno, en este momento está muy bien el blanco, ¿no? No tiene ningún problema. Tiene bastante, bueno, el peón de 5 le da bastante espacio, así que bueno, de momento creo que lo tiene controlado, ¿no? Vamos a seguir viendo otras partidas para que nos dé tiempito ver a la mayoría, ¿verdad? Porque no creo que nos dé tiempo de ver a todos, pero bueno. Aquí, bueno, llevamos Barelongo, que es de México, con piezas negras, que me da bastante miedo la posición de las negras, la verdad. Sí, Barelongo, que es Carlos Varela. Bueno, aquí Parece haber un sido una India de F4, Rey, algo ¿no? así. Sí, tiene pinta, ¿no? Bueno, pasamos así rapidito, ¿no? Aquí quizás F4, ¿no? Para bloquear ahí un poco el alfil y. Estas posiciones son bastante interesantes. Son bastante interesantes, a pesar de que se ven de miedo, Sí. pues sí, sí hay su contrajuego. Bueno, también hay que buscar ahí. Sí, supongo que va a tratar de activar su alfil de C8, buscar todo el Sí. tiempo. Bueno, de momento también le están comiendo en H6, ¿no? Así que. Ah, pero un alfil F5 te está capturando en E4. Y G7 está defendido por el caballo D8. Quizá tácticamente se pueda, sí se puede. Sí, alfil F5. En Ahora aquí este. saca caballo F2, podría ser. En este Para tipo de defender ritmo, la aquí. táctica es fundamental. Sí. Y el golpe de vista tiene que estar muy bien entrenado aquí, ¿no? Claro que sí. Y
Y también por eso es que es muy importante hacer amenazas constantemente, ¿no? Amenazas en una, inclusive, ¿no? Atacar piezas que estén, que no estén defendidas, porque muchas veces se las van a dejar. Estos chicos son impresionantes en esta etapa de, pues de cuarentena y de todo, pues han jugado, uno entra a sus perfiles de Lichess y ve que han jugado miles y miles de partidas y tienen una velocidad con el mouse tremenda. Se Sí, bueno, vuelven profesionales. ahí la verdad que la cuarentena nos vino muy bien en ese sentido, ¿verdad? Que esta me gustó, sí. Se ve algo rara, ¿no? Un minuto ya solo para Barelongo. Barelongo, me gusta mucho su nick. Algo extraña, pero bueno, aquí ya está llegando al apuro. ¿Quiere que cambiemos a otra partida, Sí, Maite? aquí quizás el blanco está especulando con algún caballo F6 o algo así, o no se puede, pues te tomarían de dama, no, no creo. Pero no sé si alfil es 6, si habrá un temilla de alfil es 6. Aquí. Sí, la verdad que esta clavada de es muy incómoda, ¿no? Muy incómoda. Bueno, alfil E6 para alfil por para ahora sí meterse en Sí, E6 un el poco. tema del alfil E6 está ahí latente. Se ve, ahora sí se ve fea. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿te parece? Pasamos a Porque, otra bueno, entonces. además, ¿cómo? Pasamos a otra. Yo creo que aquí ya aquí le van a capturar a NG6 y se va a poner un poco. Y el tiempo también era ya muy poco lo que tenía el negro. Bueno, aquí tenemos a Miguel Zaragoza. Rosa. Miguel Arnulfo. ¿Y qué está pasando? Bueno, está ganadísimo. Bueno, son dos piezas por la torre, pero No, con esas dos piezas de ventaja no debe de tener demasiada complicación. está muy buena. Bueno, me quedé aquí, ¿verdad? Hacer un repaso pequeño a todas. Y aquí tenemos a Norman 86 con piezas blancas. El oponente está muy difícil, Tony. Melanija. Bueno, Melanie, le voy a decir. Igual si en el chat piden alguna partida que pongamos, pues nos lo pueden pedir y la ponen. Sí. Norman 86, su nombre es Paul Rosales Campos. Bueno, vamos con Paul. Preguntan en el chat que si no cualquiera entra, o si al, supongo que al torneo, ¿no? Pues este es un torneo sub-16, ¿verdad? Sí. Es una selección de jugadores por invitación. Básicamente, una parte son jugadores bueno, todos son jugadores de México y de los diferentes estados. Hay del equipo México Jóvenes Promesas y pues se han completado con jugadores del programa de alto rendimiento de la FENAMAC. Sí. Bien. Así que bueno, este torneo prácticamente fue por invitación y los estamos animando, ¿verdad? A los chicos. Y bueno, aquí entonces Y teníamos a Norman. esto fue qué, una Lekin, un ah, una Pirke. Una pérdida.
Sí, la paso rapidito. Melanilla Hansone, que tiene como nick pues su nombre real. Bueno, hay al menos aquí en Lecheras hay 200 puntos de diferencia, más o menos, del chico mexicano, así que bueno, aquí en teoría, pero va bien en la partida, ¿no? Va, Sí, pues, yo lo que diría es que el bastante caballo de cómodo. A6 está feíto, ¿no? Un No, caballo que pues no hace muy absolutamente raro para ahí, nada, claro. sí. Pero bueno, tampoco lo tenía una casilla cómoda, ¿no? Si viene por D7, tampoco se ve para dónde puede saltar. Sí, no me gusta. Está muy descoordinada la posición negra y quizás las debilidades en las casillas negras del flanco rey pues pueden ser decisivas allí cuando le vacíen esos cuadros, ¿no? Sí, ahora el caballo también ya viene a E4, puede ir a parar D6 ahí. Que bueno, no sé si de momento hace mucho daño, pero siempre está bien tenerlo ahí, ¿verdad? Sí. Y aquí el blanco creo que no tiene ningún problema, tiene ventajas, yo diría yo. Y bueno, vamos a ver a quién más. Bueno, por ahí estoy viendo en la segunda posición a Anónimo Mex, Miguel Ángel López, en la segunda posición, arribita, ahí. Ajá. Miguel Ángel López, si no recuerdo mal, de Querétaro. Ok, de Querétaro tenemos aquí a Miguel Ángel. Jugador, sí, súper activo de tanto del equipo México Jóvenes Promesa como forma parte del programa de alto rendimiento. Sí, ¿verdad? Me suena que lo he visto ahí en varios torneos importantes, así que un chico que tiene muchísimo talento y que juega muy, muy bien. Ha sido multipremiado en la Copa América, en diferentes ediciones de la Copa América organizada por el canal Universo Ajedrecístico. Y pues jugador de muchísima calidad. Y tan jovencitos todos, ¿no? Eso es Sí. lo que me impacta mucho también. Muy talentosos y desde muy chiquitos. Bueno, ya son jovencitos. Bueno, aquí tuvimos entonces una castellana cerrada. Bueno, ya no fue cerrada. Y Aquí pues parece que va aquí a tenerle que pasar las piezas para el Franco Rey, ¿no? sí, ¿verdad? Tiene pinta. Bueno, entonces quizá caballo E4, bueno, de momento, bueno, ya no lo cambiaron. El alfil de C4 no me convence del todo acá, pero bueno, quizá torre D1 para buscar un D4 en algún momento, ¿no? Tratar de abrir un poco ahí el centro. Y quizás aprovechar esa columna de B pudiera ser interesante. ¡Wow! ¡Qué violencia! Hizo un sacrificio. Esa no me la esperaba, pero se Bueno, dejó se la dejó dama la ya, dama. ¿no? Sí, se dejó la dama. Se dejó la dama. Ah, bueno, de hecho ya abandonaron Se las negras. impactó con tanta. Sí. En este torneo no se permite ver serv, pero sí la racha de puntos. Ah, Famoso fueguito. el Berserk, eso. Yo nunca pude con el Berserk. Bueno, vemos a Norman. Aquí, bueno, está. Esta es la que teníamos antes, ¿no? Sí, la misma partida. Evolucionado un Bueno, poco, ¿eh? estamos aquí. Sí, vos, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa un poquito. Sí, fue a aprovechar los cuadros y obtuvo ahí una calidad, ¿no? Bueno, No, aquí y ya es mucha mucho más que ventaja una para calidad, sí, demasiado. jugar de México. Vamos a ver a Daniel.
Yo me agarré la muy al azar, pues. Ah, bueno, estaba comenzando, así que. Bueno. Esto fue como una cuatro caballos, ¿no? Losada. Sí, vamos a ver desde el inicio. Sí. Juego clásico aquí. Acá te comento que no son jugadores solo, o sea, de 16 años. Hay mezclados, hay de 10, de 12, hay de todas las edades hasta sus 16. Ajá. Sí, aquí hay de todo. De todo. También con el equipo de Riga es igual también. Sí, acordamos que fuera así para que se desarrollaran chicos de todas las categorías. Muy bien. Esto para traer también el caballito, ¿no? Igual también jugar con 11-3 o algo así. Sí, o sea, al estilo del yucopiano, ¿no? Llevar un caballito F5 aprovechando que el peón está en H6 y nunca te pueden botar con G6 por el temita, ¿no? Y bueno, esta creo que las blancas la tienen bastante controlada de momento, ¿no? Y en el general, ¿cómo vamos? ¿Qué tan lejos? Una diferencia de 6 puntos, eso no es nada, Sí, no es eso. nada. Está ahí muy, muy igualado todavía. Sí, como comentábamos antes de que iniciara, va a estar muy parejo este match. Sí. Y sí, ahí se ve. También esto de la racha y eso también tiene mucho que ver. Así que vamos a ver cómo sigue aquí del torneo. Aquí tenemos Red Computer. Este jugador, Red Computer, fue bastante destacado en un match que tuvo este equipo de Letonia con el equipo Cuba Masters. Hace como un par de semanas. Ah, Fue sí. de los más destacados, sí. Y bueno, ah, bueno, acá. Con mi negro. Igual la mayoría de los chicos que participan acá por México, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Participó en el anterior match contra el equipo Moscú Karpov School de Rusia, que realmente es un equipo muy, muy fuerte, pero esa oportunidad pues es muy motivadora para todos. Sí, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo terminó el match? Bueno, no digamos que ganamos mucha experiencia. Eso es lo importante. Y que se divirtieron, que fue muy, eso es lo importante. Sí. No, pero como dices, tener la oportunidad de jugar con estos equipos, pues no siempre ocurre, ¿verdad? Y ahorita que podemos hacerlo, pues hay que aprovecharlo lo más que se pueda, Por ¿no? supuesto. A ver. ¿Qué hay que tomar de peoncito? Un Bueno, las negras tienen un mejorcito alfil, pero tampoco creo que. Bueno, sí, el rey puede centralizarse por las casillas negras, G7, F6, E5. sí, ahora quizá nos puedan entrar también por la séptima, ¿no? Sí, ahí de parte y parte. Sí. Pero bueno, queda mucha partida todavía. Sí, yo no estoy muy segura de que ese cambio de torre haya sido correcto. Ahí ceder esa columna, pues, no Bueno, parece sería correcto ahí en mejor el final. mantener ahí un poco la presión, ¿no? Ir acercando al rey primero, quizá tratar de colocar primero al rey en una mejor casilla, más centralizado, pues. Está pensando como si fuera una partida clásica. Y bueno, ya creo que hay que traer al rey, así que. Y ahora puede que se quede muy pasivo el negro, ¿no? También puede Sí. correr ese riesgo acá. Sí, yo diría que tiene que correr con el rey quizá a defender los peones del flanco dama. O sea, G7, 5, incluso D6 y C7. O algo así. Está tratando quizá primero de fijar los peones en blanco, pero habría que ver si le va a dar tiempo
a todo eso requiere. Sí, porque también el rey blanco ya se activó bastante también, ¿no? Sí. Yo creo que debía ser consciente de que la situación estaba bien complicada y haber corrido. Sí. Pero bueno, vamos a ver también cómo es esa ruptura. Bueno, es interesante, ¿no? Esta ruptura. Sí, pero no sé hasta qué punto, porque igual te están haciendo F4, o quizá tiene idea de cerrar, pero cerrar puede ser peligroso con ese peón pasado que va a quedar ahí Sí, ya se apoyado. le queda ahí el principio pasado. Sí. Sí. Pues vamos a ver ahora cómo juega, ¿no? Que ya está un poco más complicado. Sí, bien interesante la partida. Este jugador, Rolando Araoz, jugador, representando a México, pues tiene buen rating en la plataforma. Sí. Sí, 351. Pero bueno, entonces vamos a seguir viendo cómo. Y es que el rey ahora ya no es tan fácil que se active, ¿no? Lo que están es súper pasivas las piezas negras. Muy La torre de plano extremadamente. no puede moverse, el alfil ahí nomás tiene una casillita. Aquí, bueno, le dejo el 22, hay que dejarle el pincito libre, ¿no? Cerrarle ahí, bueno. Sí, habría que ver cuáles son sus intenciones, porque este alfil C4, pues me parece que lo está soltando un poco. Este alfil B5, mejor dicho. Sí, aquí por ejemplo ya el F5 parece muy bueno también, ¿no? Bueno, puede ser que se logre controlar y no haya grandes problemas aquí. Bueno, creo que pasó lo peor también Sí, en... yo creo que ya se han acomodado ahí un poco las negras. Daba para más, pero qué va, esto no es una partida pues súper estratégica ni clásica de donde se puedan hacer todos estos planes del final. No da tiempo. No, y Pero tenemos bueno. que tener en cuenta también la edad de los jugadores. Son jugadores de menos de 16 años. Sí, eso también es muy importante porque tienen un futuro tremendo todos estos chicos, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si vemos ahí que estaba mirando a Luis Magdiel? Luis Magdiel un poquito más abajo, jugador de Oaxaca. A ver. Vamos a averiguar. Bueno, Este jugador Skuns, uf, Kirill Bogdanovic. ¿Y qué pasa con la torre en D8? bueno, les recuperaron ahí la calidad, ¿no? Y creo que hay un pincito de más para el negro, ¿no? Sí, tiene un caballo bien ubicado, una mayoría de peones en el flanco dama alejado de los reyes. Promete la posición. Sí, está muy interesante aquí. No sé si, por ejemplo, no, le iba a decir que un E5, pero bueno, simplemente tiene D5 y ya está, ¿no? Sí, quizá ahí primero tenía que hacerse 6 para luego 5, pero ya el rey Pero pues defendía con ya E2 y no daba tiempo. se acerca, claro. Pero está bien la posición. Tiene una ventaja estable, Bueno. no creo que tenga muchas chances de perder esa ventaja, ¿no? Sí, no, no parece, ¿verdad?
Hay que ver por dónde se puede activar un poco más la torre, quizá. Pero bueno, eso es poco a poco también, ¿no? Sí, No acordarse de que casi siempre hay que jugar donde uno tiene la ventaja. hay que apresurarse. Y no apresurarse tampoco, porque Sí. luego ocurren desgracias cuando uno se apresura. Sí, bueno, aquí tiene una ventaja bastante evidente, supongo. A ver, ¿con quién vamos, maestro? Bueno, vamos a ver algún jugador Creo que aquí nuevo, no hemos ¿no? visto. Sí, aquí creo que no hemos visto. Dark Warrior. A ver, Dark Warrior. Francisco Paredes Guzmán. Francisco Paredes Guzmán. Nacido en el 2006, tengo por acá. Y está muy bien en la Bueno, posición. también un pensito además para él de momento. Sí, tiene el peón alejado y parece que no debería, pues, ofrecer demasiados problemas ese peón de C5. Está incluso situado en casilla negra. Sí, está controlado ahí su avance y todo, Todo ¿no? controlado. Incluso esos avances de peones para el bando que se defiende no son muy recomendables. Puede que incluso sean más débiles, ¿no? Entre más los avance. Apuradísimo de tiempo también, y ningún sacrificio en G5 funciona en la posición, así que Ahora, ¿cómo buscamos progresar acá en esta? sí, acá sencillamente se está limitando a evitar contrajuegos, aunque veo que está poniendo todos los peoncitos en negro. Quizás tiene que buscar un plan un poco más y ahora que está Ah, es que teniendo. tarde o temprano va a amenazar el peón de C5 y luego va a avanzar el de A y va a quedar pues muy bien. Pero por ejemplo ahora no tenía alfil por peón y si Ah, alfil por sí, 5 alfil por 8 F6. tenía, ¿no? Es que ese es el problema de estar poniendo todos los peones en negro, ¿no? Sí, que ya le quedan ahí bastante débiles todos, ¿no? Pero bueno, Ah, le estás ¿cómo jugando para el tiempo. retiran? Ahora quizá intentar, por ejemplo, un plan, o sea, atacarlo por ejemplo, alfil E1 y alfil F2 o algo así, ¿no? Bueno, claro. Evidentemente le está jugando para el tiempo. Sí. Tiene que tener cuidado, no hay un C6 ahí o algo por el estilo y se complique. Ahí están. No, bueno, ya parece que le comen el pioncito, ¿no? C7 y alfil E7. C7 y alfil, claro, ese debe ser el plan que teníamos antes. Incluso este interesante porque el peón pasado, ¿no? Que se complica. Sí, esa es la desventaja, ¿no? De haber puesto todos los peones en casilla negra. Y a correr al cuadrado. Aquí el problema va a ser el alfil. Yo creo que ahí era interesante rey E7 para encerrarle el alfil. Sí, que no salga, ¿verdad? Ahí el alfil Sí. que no salga y creo que sí se lo estaba cazando ya, ¿no? Bueno, ahora fueron las blancas las que quedaron ganadas en la posición. Tienen un peón pasado apoyado Todos y los peones en negras que bueno sí, para atacarlos el rey se va a meter también. sí, ese es el peligro de ponerse a jugar para el tiempo. Acá es con bonificación. Sí, pero bueno, creo que y
Es que tarde o Sí, temprano hay puede haber un avance del peón pasado y entonces que te capturan, sacrificarlo ¿no? para meter el rey, ¿verdad? Claro, pues no se Sí. puede quedar simplemente ahí, ahí pasivo, ¿no? Pero bueno, también el blanco tiene que encontrar el plan, que de momento no lo está haciendo, ¿verdad? No sé si para ganar un poco de tiempo o algo, pero Puede ser. hay que encontrar el plan primero, ¿no? Tampoco es tan fácil. No, y un jugador de 1700 tampoco es que. Pero es que está buscando tabla, pero aquí yo creo que pues tiene buenas chances de ganar la partida. Sí, pero quizá no ha visto. Bueno, ya tabla Sí, se se repitió. Se repitió. repitió. Es Bueno, pero importante tiene recordar todo eso de de jugar. no colocar los peones en el mismo color de tu alfil. Eso da muchas chances en el final, por lo general. Sí, esta partida fue un gran ejemplo de eso. Y por ahí vemos a Alejandra. Dime. Ahí, Alejandra, que veo que está en la tercera posición del torneo. Alejandra Sandoval. Sí. Bueno, 8 puntitos ahí, tiene una rachita. Bien, muy bien, muy bien. En este Ganando. momento está 80 a 80 el match. 84-84. A Más subir. parejo. Sí. Bueno, aquí vemos a. No sé con quién hemos ido. Aquí, ¿no? Creo que no lo hemos visto. Luis Brian, el mejor rankeado de Letonia es este jugador Emil Smierin, nombre extraño. Y bueno, vamos a ver qué está haciendo este peoncito en D3. Bueno, mucho apuro de tiempo también para el jugador de piezas negras, ¿no? Mucha diferencia de. Bueno, aquí igual son las dos piezas por torre, ¿verdad? Pero ese caballo de H2 está ahí muy, muy escondido, ¿no? Pero tampoco debe ser tan complicado reubicarlo. O sea, caballo F1 y ya En su rapidito momento, rápido, rápido G3, quiere. por ejemplo, atacando ese Y peoncillo. el pensito de H5 está ahí bastante débil, ¿no? Está este peón en Mejor. D3, pero también Sí, está separado del resto. puede ser muy débil o puede ser muy fuerte, ¿no? Todavía. Sí, bueno, aquí ya cambiando el caballito, aquí ya deja de proteger el pinchito de D3 y. Quizá primero una jugada, o sea, no es tan fácil porque te amenazarían la dama. Yo creo que quizá primero atacar la debilidad en H5. Por supuesto, atendiendo las Porque no amenazas. hay, incluso no hay defensa, ¿no? Para el piancito de H5. Bueno, sí, ya está ganado, no hay por qué apresurarse. Bueno, aquí ya cae el pinchito de 3, ¿no? Ya, igual aquí, bueno, parece muy peligroso también tomar el pinchito de 5, ¿no? Sí, el rey quedaría desprotegido por completo. Sí, por todos lados, ¿no? Bueno, pero lo tomo. Que también está muy muy apretado de tiempo. Sí, aquí hay que jugar rápido y lo primero que ves es prácticamente lo que haces, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que esto todavía le falta, así que. Quizá tiene pensado cambiar en D3, o sea, quitarle fuerza a las piezas y pues ya ir a defender.
y pudiera ser interesante. Aunque aquí se va a caer quizás otro Idea. amigo de la familia, sí. El pancito de hada de Blanca parece ya muy, muy peligroso también, ¿no? El alfil también está ahí controlando el punto de coronación y bueno, no sé. Pero vamos, que la torre puede hacer mucho daño, entonces, esperemos. Bueno, ahora ya se va a comer acá todos. La torreza no amenaza nada. Ahora ya tenemos el peoncito de ese libre, que bueno. Pero es que el de A ya está muy cerca también, ¿no? Ay, Y se se está colgó la dando. dama, se colgó la dama, sí. Bien, vamos. Había jugado buena partida, pero. Sí, ahí sí. Se le fue la dama que. Eso es lo que tiene el apuro también. Y se mantiene Miguel Ángel en la primera posición del torneo. Sí, aquí van. Ahí hizo tablas con alguien, parece. Con el. Sí. Sí. Creo que es pedos que. Tablas. Bueno, ahí se nos despegaron ahí 10 puntitos, pero. Pero tampoco es mucho, ¿no? Ah, podemos ver aquí una partida de Vale Cookies. Jugadora en novena posición. Ahí le señalas encima de la jugadora, o sea, del jugador, y ya le das al televisorcito ahí. Vale, cookies. Sí. Y vamos a ver. Este puncito Bueno, de B6. aquí está buscando a un alfil por B7, va a entrar por F7, qué violencia. Parece muy interesante, ¿no? Y no Sí. sé si haya manera de evitarlo, ¿no? Puede que haber un peón por F6 intermedio. Qué locura esta, ¿no? Peón por. Sí, creo que se va a quedar con la pieza de Bueno, ya más. empieza además, claro. Ajá. Un detallito de 5 interesante. Ya tiene alfil por, tiene que dar, dama por alfil, dama por B6, supongo. Sí, ¿cómo quedamos acá? Dos piezas por. Dos peones por la pieza. Dos peones por la pieza ahí. Pero posición interesante, a mí me gusta. Sí, luego quizá traer un poco. Bueno, la columna también está bien para la torre. Pero ahí no se amenaza un caballo E4, interesante. Esa es la que estaba pensando, pero no sé si alfil por B2 me Pero molesta un F7, poco. F7. Sí, dama por F7. Ah, bueno, es que ahora ya le están Sí, dando mate, ahora sí, claro. cuidado. Ahora ya sí es mate, ahora ya con la torre en C8 poner a mate ya era más complicado. Pero ahora caballo 4. Pero incluso sí, yo creo que valía la pena para debilitar un poco al rey. Sí, ¿verdad? Después los temas siempre quedan ahí, ¿no? Sí, creo que demasiado profiláctica ahí la torre C1. Sí, bueno, caballo 4 igual la sigue teniendo, así que vamos a ver qué hacen las. Este tipo de estructura tiene similitudes con la Nidor, no sé si vendrá de allí. Precisamente. Sí. Sí, muy típico esto, ¿no? El blanco quedó ahí bastante, bastante bien, la verdad. Y este de 5, tremendo, ¿no? Aquí quizá comer no era la jugada entonces. Bueno, y finalmente hace el caballo E4, pero ahora ya en una Ya posición la que dama. no tiene dado por F7. Ah. Sí.
Y ahora la dama ya defiende y ya. Es la táctica que acá es fundamental. Bueno, pues ya son los tres peoncitos por la pieza. Sí, acá se ha complicado un poco, innecesariamente. Ahora ya tiene dos peones pasados que también van a empezar a correr, ¿no? Quizá empezar a saltar con el caballo G5 para tratar de generar ahí algún problema. Algo de presión, ¿verdad? Sí, es que si no hace nada, los dos peones pasados se van a poner peligrosos. F5. Ahí no la tiene, así que. Luego pasa eso mucho en las partidas, que el jugador que se siente con ventaja como que de momento se relaja, piensa que ya tiene derecho a ganar porque sí, y ese es el momento más peligroso de la partida. Y mientras que está más inferior, pues se pone a buscar por dónde puede complicar, ¿no? Y encuentra una pequeña posibilidad y la aprovecha. Y Colja, déjame ver si tengo por acá. ¿Cuál es el nombre de Colja? Nikolai Platonov. Ahí. Bueno, vamos a ver qué. Bueno, ahora nos están comiendo en H2. También la torre aquí en C2. Muy peligrosa también, ¿no? Posición complicada. Bueno, pero te están saltando ahorita con caballo G5. G5. Supongo que tendrán que tomar medidas contra eso. Incluso pudiera estar tratando de pasar la torre por la tercera. También ahí van surgiendo los planecitos, ¿verdad? Caballo G5 de momento parece bastante dura, ¿no? ¿Ves? Y el jugador está consolidando su posición. Sí, me parece que están viniendo. Sí, bastante complicada, ¿no? La posición de blancas. El negro creo que está activando todas sus piezas, ¿no? No sé si hay algún detalle con alguna pieza colgada con un caballo C5 o algo así. No sé si dama E4 después. Creo que defiende con torre D5. Ya les va a amenazar ahí. Es que nuevamente tiene la doble amenaza en F7 y H7. Ahora incluso torre por F7 no se veía mal. No sé si había suficiente material a cambio. Igual ahí le sacrificaban la dama, ¿no? No sé si era bastante compensación. Sí, pero la dama entraba por D8, quizás sí se podía. Y aquí las ideas vienen enseguida, ¿no? Uno mirando caballo por F7, caballo por E6, torre por E6, todos los tipos de sacrificios que puedan existir aquí. Sí. Nadie parece, nos parece interesante ahí. No sé si funcione, pero interesante parece, No, es que ¿no? hay que tomar una medida drástica porque hay una captura en C1. Si no funciona nada de eso, pues el problema es después. Por ejemplo, a caballo, ah, mira, justo la que hizo. No, es Me que parece parece bastante que interesante. se va a cubrir en F7 de dama y entonces capturar y ¿No? luego un caballo E2 y amenaza torre y alfil y esta no sé hasta qué punto
pues sea funcional por este caballo E2 que se ve peligroso, ¿no? Sí, a mí me parece que fue muy buena decisión dar caballo por E6, porque aunque realmente Incluso hay caballo por no F4, ¿no funciona. funciona? Claro, porque tiene el doblete al final, ahí está bien. Bueno, aquí ha quedado muy bien. La Debe haber aquí rey de mate sin mucha complicación. tiene dama F8. No se deje el mate. Se lo No dejó. se dejó el mate. Ah, Bueno, doloroso. no veo más. Fue por el apuro de tiempo ahí, pero Sí. digo, complicó bastante bien al final, ¿no? Cuando Sí, parecía sí. que ya estaba quedando peor, pero. Una partida complicadísima y pues sigue encima esta selección de Riga. Son 10 puntos, pero no se pueden acomodar, o sea, no se pueden confiar de que son pocos puntos y tienen que pues subir porque aunque todavía falta bastante tiempo para que termine, luego las diferencias con esta racha de puntos van creciendo rápido. Sí, pero bueno, también destacar que el 1 y 2 de que van arriba, bueno, son jugadores mexicanos, ¿no? Que eso me motiva. Sí, no, los dos primeros jugadores con una racha de puntos, dos partidos que ganen, ya pues igualan el marcador. Sí, claro, ¿verdad? Así que bueno, a ver si podemos ver a ella. Es justo esta partida. Bueno, sí, ya lo habíamos visto antes también, ¿no? ¿Qué está pasando aquí con el rey blanco? Y nuevamente vemos posición complicada. Sí, está, esto es un caos, ¿no? Parece. Uno ve ese rey en el medio y como que... No, parece que ahí debe haber algo, pero de momento creo que no hay nada concreto. Sí, puede ser, a ver. Es que por dónde le entra todas las casillas. Están controladas las de penetración sobre el rey. Torre C8, Quizá ajá. Torre C8 era lo que más prometedor parece. Sí, no decía. Y hay que contar ahí con todo. ¿Cuál es el presidente de que viene? Ninso Ragosin. Las blancas ni se molestaron en enrocar. No. Y aquí parece que están seguro valorando la captura en D7, a saber si. O quizá la captura primero en A2. Y luego en D7 pudiera ser. Ah, eso pudiera ser, claro. Pero con el rey en el medio hay que tener cuidado. Sí, porque ahí siempre va a haber algún jaque que me pueda acomodar, ¿no? Y Sí, es que han sido bastante optimistas las blancas allí. a ver, veamos si dama por A2, dama por Ah, pero tiene torre por C1. torre por C1, torre por. Tiene torre por C1. Sí, igual no es necesario apurarse ahí, ¿no? No, 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 para nada.
¿Y qué te parece aquí? ¿Qué te parece esta posición? Nada, complicadísima, ¿no? Pero yo la verdad me quedaría con las negras, obviamente. Pero aquí no cambió nada más, ¿no? Cuidado con el alfil en D6. Si ya la quería mandar yo para A3. Ah, bueno, cambió nada Parece más. que va a ser alfil E8 y sostener ahí la posición. Es que Sí. tiene muy poquitico tiempo, tiene 10 segundos y tiene que pues tomar la decisión rápido. Quizá miró el reloj y dijo, ay, se me va a caer el tiempo. Sí, porque no, sí, entonces sí, sí que era obligado cambiar, ¿no? Porque si no, y ahora sí le estaban comiendo en D7, parece. Y las blancas yo diría que tendrían que activar su torre de H1, aunque quizá no quieren soltar su peón de F2. Puede que se vuelvan un poquito avaras aquí con el tema del peón. Y acá, pues, ¿cuáles son sus pretensiones? Aquí ya el blanco está mucho mejor aquí, ¿no? Que no entendí el torre 5. Quizás que está muy, muy apurado. Son 4 segundos que le quedan. Es que de momento con 4 segundos hacen una jugada inesperada que no tiene lógica ninguna y... Y ahora de momento el rey, en un momento el rey en el blanco ya se acomodó ahí y creo que no tiene ningún problema, ¿no? Eso para intentar abrir un poco ahí la posición. Aunque veo que el jugador de Letonia pues se está demorando bastante. Se está igualando el Y ya tiempo. igual bastante el tiempo ahí. Se complica esto. Sí, ahí ya encontró ese Incluso, contrajuego. no sé si había un caballo. Sí, primero ahí, buscar todo el ataque posible. De hecho, puede haber hasta una redecilla de mate. Creo que hay mate, ¿no? Sí, con caballo. Brutal, ¿no? Sí, Torre G1. Pues sí logra el mate y jugó pues tremenda parte de la partida con menos de 10 segundos en el reloj, realmente. Parece que le gustan las emociones fuertes. Pues muy bien, ahí ya vamos acercándonos un poquito más. Ah, no, aquí ya vamos No, de momento se arriba, impulsaron. Se impulsaron ahí los chicos, Anónimo Mex, Sonora, Luis Mardiel y sí, Rola Voz. se motivaron todos y todos con racha, así que Y no descartar a no. Norman 86, que en cualquier momento con su racha pudiera pues también subir allá junto con sus compañeros. Bien. Bueno, de momento pasa México a la primera posición. Ya los Vale. chicos bien ansiosos por quedar en primero después de ese match con Rusia, que estuvo bien, bien difícil, Ajá. pues sería muy motivador ganar este match. Sí. Fue muy bien. Y la verdad que todos están haciendo partidas muy buenas, ¿verdad? Parece. Sí. Tomando ahí decisiones en muy poco tiempo, pero buenas decisiones parece que son. Aquí han sido. Este jugador letón que lo hemos Bien. visto varias veces ya contra diferentes chicos. Las 10 con piezas negras. Daciel, Ángel Treviño. Ángel Treviño se enfrenta a Emil Smierin. Déjame buscar el nombre exacto de este jugador. Pues así mismo como se pronuncia, Emil Smierin. En Mirin. Y aquí, bueno, no puede comer, importante. Ya ha Vamos dejado ese peoncito, a ¿no? poner con jaque, ¿no? Le comen el peoncito con jaque.
Y bueno, ahora intentando meterse, comerse aquí el de F4. No, pero se dejó la pieza, claro. Bueno, complicado ya. No parece muy Debilitada complicado más. para las blancas esta posición. No sé tres, ¿no? Sí, quizás está buscando pues entrar con la dama en F4 después de un cambio en E1. Pero tampoco se ve eso demasiado peligroso, ¿no? Bueno, ya dejándose ahí la pieza, ya es más complicado. Sí, yo creo que el blanco debió sostener ese peoncito. Ese peoncito se veía bien. Y quizás desenrollar un poco sus Bueno. piezas del flanco rey. Aquí, así. Claro, va a buscar el cambio con dama E5. Si le quita la dama, los chances de contrajuego se reducen muchísimo. Sí, entonces quizá hay que evitar, ¿verdad? Dame 5 ahí. Lo cierto es que después de haber dejado allí un material importante, pues tiene que buscar el contrajuego a toda costa. Bueno, aquí va a intentar, supongo, meterse en por D2 e intentar ahí algo, ¿no? Y bueno, y encima un minuto menos también, menos de un minuto. Pero pues vamos a ver, todavía hay esperanza. Sí, de todas maneras, hay que seguir pues subiendo, hay que seguir tratando de esforzarse al máximo para separarse un poco más en esa diferencia que no es tan grande, no es tan grande y aún queda una hora de torneo, o sea, de match. Claro, esto va por la mitad apenas. Sí. También agradecer a la capitana del equipo de Riga, Nelilla Maclakova, que ha estado todo el tiempo pues haciendo labores organizativas pues muy muy útiles y pues una persona muy muy genial. Muchas gracias a ella, que también, pues por todos ustedes se puede hacer este torneo, ¿verdad? Y se puede seguir. Muchas, muchas gracias. Y bueno, sí parece algo difícil esto. Ah, tinto F6, quizá. No, F6 y H5. Bueno. Sí, ya está muy definido. Vamos a pasar a otra partida. Y Bueno, bueno, ¿y qué te parece si vemos partidas de los más pequeños? sí, Quizás avanzar un poco ahí en la tabla y ver algunas partidas de los más pequeños. a ver, ella, no sé si hemos visto a un día. Bueno, sí, no hemos visto a Briseida. Bueno, pero no me sale aquí partida atrás. Ah, no está en partida en este momento, ¿ok? Sí, no, Por ahí no. veo a Cosita 2020, jugadora de Quintana Roo. Ah, cosita. Sí. Cosita, que es hermana de Jiromi Carrillo, está participando en el clasificatorio a la Copa del Mundo. Ah, sí. Sí. Cosita Hay toda una 2020. familia ajedrecista.
Eso es bien lindo, cuando toda tu familia juega y cuando te acompaña todo el mundo en los torneos, y eso me gusta mucho, porque es un ambiente muy lindo familiar. Sí. Y bueno, aquí está. Ahí juega su hermano mayor, su papá, su mamá, su hermanita, Sí. su hermano gemelo también. Todos son ajedrecistas. Al parecer una familia bastante grande también. Qué lindo. Bueno, esto parece bastante igualado. Torre F5 y no hay. No hay jaque. Bueno, alfil es de diferente color ahí, aunque la torre blanca es más activa. Pero tampoco se ve una forma así fácil de desequilibrar, ¿no? Sí, porque aquí nadie corre de ahí a la torre y si sí, no, no parece Bastante que haya simétrico. manera. Sí, esta debe terminar en tabla, supongo, si Sí, no se parece, complica parece. mucho, pero. No, pero para cosita está muy bien. Su rival tiene el 2000 y pico. ¿Cuántos años tiene? ¿Ella? Cosita ¿Sabes? es del 2009, va a cumplir, este año va a cumplir 11. Tiene 10 todavía, va a cumplir 11. Qué bonito. Fue muy bien, aquí aguantando con mis problemas. Bueno, vamos a pasar a otra. Sí, esta está muy, muy pareja. ¿Algún otro de los pequeños? Déjame checar aquí en el chat. Ah, mira aquí. Priscila, ya empezó a jugar. Bueno, pero apenas. Un gambito morra, ¿no? Estos son muy peligrosos para Blitz. ¿Cómo no? Va iniciando esto. Y bueno, la compensación se va a ver en el desarrollo. Aquí Se encontró un temita interesante. nada que esta jugadita alfil B4 Esa jugada la he visto últimamente bastante, está muy de moda. sí, parece bastante interesante ahí con ese tema, ¿no? Tuvo que sacrificar ahí, pero no sé si sea suficiente. Y acá la torre, y le cae la torre y luego. Pues tendrá que enrocarse, hacer un dama de 6, alfil a 3 o algo así. Bueno, el problema es que la dama no se encierra, ¿no? Pero bueno, supongo que aquí dama B1 y ya sale la dama también. Aquí lo que no se puede dar ni un tiempo. Este tipo de apertura es bien al todo por el todo, ¿no? Sí, hay que aprovechar que pues los tiempos que tiene de desarrollo. Porque si no el material, pues ahí sí que se nota, ¿no? Bueno, si ya la dama escapa, se van a acomodar bastante.
En toda una torre de ventaja, ¿no? Sí. Y algunos pioncitos. Bueno, vamos a ver a otros pequeñines. ¿A quién tenías por ahí? Están pidiendo Están pidiendo a Víctor. Víctor Gaming. Ahí lo podemos buscar en en la lupa, en el buscador. Lo buscamos y debería aparecer. Aquí. No, allí no, acá abajo. Aquí mismo en el torneo. Encima de la lista de Ah, nombres. aquí. Ahí, ahí Ajá. está. A ver cómo era. Víctor Gaming. Ahí está. Está en la posición 56. Vamos, ¿qué Aquí tal le va a este pequeño? intentamos Ya buscar habíamos rápido. visto a Skunks antes. Sí, él ya ha coincidido varias veces, sí. Un finalito aquí vemos de todo. Bueno, esto Esta exposición teórica, ¿no? Hacía H3, hacía H3 y era tablas teóricas. Con H3 tenía tablas teóricas ahí. mira, voy a llevar aquí también rey de 8 y tablas, ¿no? Eran bonitas. Sí. No, Víctor Gaming logró unas tablas allí. ¿Quién más así de los pequeñines? Podemos ver. Acá están Sí. pidiendo el número 53, pero es que acá se mueven muchísimo los lugares. Creo que se refería a Víctor. A Víctor, ah, ok. Porque pensó, no sé si se refería a él, pero bueno, a ver, más arriba. No. A ver. Bueno, seguimos esta vez. Bueno, ya se están separando un poquitico Sí, más, ya ya son aquí 20 puntos de está. diferencia. Aunque mientras más se separen, mucho mejor. Santi 18, jugador de Campeche, Santiago del Ángel. Vamos a ver. Jugador muy, muy activo del equipo México Jóvenes Promesa que participa básicamente en todo. Pues de eso se trata, ¿verdad? Que aprovechen todas las oportunidades. Sí, yo luego pensaba en mi juventud, pues jugar con oponentes de Rusia, de cualquier país europeo, de cualquier parte del mundo, pues era impensable. Sí, parecía algo ¿Sí? muy, muy difícil, ¿no? ¿Cómo no? Tienen esta oportunidad genial de compartir con jugadores de todo el mundo, de todas las fuerzas, incluso jugadores titulados. De todo el mundo, de todas las edades. Y esa es una de las maravillas que tiene estos tiempos, ¿no? O sea, el avance de la tecnología ahí también influye muchísimo. Igual no a todos les gusta jugar online. Yo no soy mucho de jugar online, la verdad. Pero también es verdad que juego muy de vez en cuando yo, pero cuando juego me engancho muchísimo también. Luego Yo termino ni... muy enojada porque pues como no tengo la práctica y hay que tenerle mañito también al ratón, ¿no? Sí, cómo no. Termino ahí yo bien enojada siempre porque... Pero yo diría luego que como no hay de otra, pues Sí, o bueno, te adaptas. ahorita en estos tiempos sí uno se adapta o no juega nunca también. Sí. Lo que sí es que nada como jugar presencial, ¿verdad? Sí, hay una magia que no se puede sustituir. Pero bueno, también jugar online tiene mucha ventaja, ¿no? Como las que mencionábamos antes de jugar con personas de todo el mundo.
personas tituladas, que eso antes, supongo que para jugar con personas así tituladas tenías que ir a un torneo y clasificar, o bueno, dependiendo del torneo, ¿no? Que era ya más Claro. complicado. Sí, cómo no. No, y que hay torneos todos los días. Y a todas horas. Sí. Siempre que te metes está alguien. Y aunque no haya torneo, puedes jugar también. Bueno, en esta posición Santi ha quedado con el alfil bueno contra el alfil malo. Bien, el blanco está ahí encerradito por sus propios peones. Sí, digamos que es otro peón más. Muy importante en los finales acordarse del rey, que se convierte en una pieza activa. Aquí, ¿por dónde? ¿Dónde intenta entrar? Para materializar este tipo de posición es genial ver las partidas de Akiva Rubinstein. Hay muchos ejemplos súper buenos, ¿no? De... Especialista en este tipo de posiciones. Son posiciones muy, muy lentas también, ¿no? Bien. Ahí irlo trabajando poco a poco y sin desesperarse. Bueno, aquí me parece muy bien ese cambio que hicieron las blancas. No sé hasta qué punto sea bueno porque va a quedar con ese peón pasado apoyado. Mejor alfil, pues la posición pinta muy bien para las negras. Sí, el alfil de blancas, pues de plano no. No tiene nada de juego, ¿no? Para traer un poco el rey acá para D5. Y se está metiendo, ¿no? Sí, el plan está muy claro y muy fácil ahí. Sí, ya tiene el camino ahí muy marcado, ¿no? Y por las casillas blancas. También esa era lo que decíamos, ¿no? El problema de poner los peones en el color de tu alfil, pues es que dejan muchas casillas ahí débiles. Sí, y acá en algún momento buscar la situación de Subson. Venga, tratar de romper, no supongo. Pero bueno, nunca es fácil, ¿eh? Tampoco hay No, que... no, no, fácil no es. Pero bueno, darle un poquillo de vueltas ahí para ver también el... encontrar un plan ahí. Pero mientras, pues hay que Sí, jugar. tiene que tomarle el tiempo justo. Incluso un C3 en el momento apropiado, no sé si ahora se ve muy bien un C3. Sí, para que el alfil ya no tenga nada de casillas, entonces hay que mover al rey, ¿no? Y ahora sí ya es cuando puede entrar el... Sí, y entraría por D3 para no perder mi peoncito. De todas maneras, el rival está cambiando y eso pues no puede ser bueno. Bueno, está ya... Ese cambio. No sé. Bueno, se van a empezar a caer los peoncitos. Sí. Y ahí está Sí, completamente un ganado. final de reyes muy ganado. Se va el peón y fácilmente gana la partida. Muy bien jugado por Santi. Santi es nacido en 2010. Bien, sí, 11 añitos. O va a cumplir 11 añitos. Ahora tengo la duda. Cosita cumple 12, no 11. Ah, okay. vamos a ver, atendemos, a ver, con Ah, están preguntando por Dani Robot, Matías 3. Acá tenemos a Lolo el Mayor. Lolo el Mayor.
y está en una buena posición, tiene un peoncito de menos, pero se ve bastante activo su rey. Están doblados ahí ¿Sí? los peones de negras que. Sí, la estructura de peones negras no, pues no es la gran maravilla acá, ¿no? Sí, ahí no se nota el peoncito. El peoncito de más. Y el caballo puede tener aquí muy buenas casillas, ¿no? Sí. Y ese alfil C8 bien pasivo en la posición. ¿Y ahora qué pasa con el peón de F6? Bueno, pues Lolo en una posición bien, bien buena. Sí, ahí vemos que el caballo es superior al alfil. El alfil ahí está súper pasivo. Pero no sé si se ha dejado penetrar con el rey en B3. Es que quiere crear rápido un peón pasado en el flanco del rey. Sí. Bueno, Y aquí de hacer hecho. caballo H6, caballo por F7 y a correr. Y el peón es que llega muy, muy rápido, ¿no? Sí, a correr se ha dicho. Come todos los tenis. No, está controlando que el alfil no, pero quiere avanzar con el DF. Más cerquita. Bueno, ya. Además. Y los otros corren Sí, en más la interpretados. carrera de peones llega primero el blanco. Aunque Bueno, llegan. hay un peón en C3. Sí, llegan igual ahí. Pero tiene una pieza de más, ¿no? Sí, problema yo creo que no debe tener. Esperemos. El jaque traidor, a ver Ay, si se come el peón. a ver si cuela. No coló, pero era un buen intento, la verdad que. Está en una buena posición, tiene una pieza de ventaja, no debería ser demasiado problemático, ¿no? En teoría no, pero. Todo es posible. Pero todo puede pasar. No, incluso tiene más tiempo, así que bueno, yo diría que no va a tener ninguna complicación. Sí. ¿Qué te parece si vamos a las peticiones? Están pidiendo a Dani Robot. Ahí aprendí cómo. Dani Robot, ahí está. Dani, cuyo nombre es Daniel Uvalle. A ver, vamos a ver entonces, aquí va con piezas blancas. Un pequeño nacido en 2011. Son tan pequeñitos. Y bueno, aquí se está comiendo ese peoncito de seco. Bueno, y se Y el caballo, ¿no? colgó. Sí, También. eso Sí, sí. ya. Y luego ahora el peón de G7 también que va a sufrir muchísimo. Sí. Estos veteranos del juego online, porque son pequeños, pero son veteranos del juego online. Eso lo ven enseguida. Incluso un doblaje de torres en séptima se ve muy bien. Pieza de ventaja, muy bien por Dani Robot. Esperamos que logre aquí concretar su victoria. Que tiene toda la pinta. Sí, yo creo que sí. También nos estaban pidiendo a Matías 3. Vamos a ver a Matías. Matías 3 de Pachuca. Veamos qué tal le va. Matías Uciel de Pachuca. Me encanta que en todas las posiciones que veo, en la mayoría está el rey ahí bailando, ¿no? Pero, ¿Qué estará pensando el jugador de negras acá?
Bueno, es que el rey está en una situación delicadísima. Sí, está ahí. Situación delicada. Quizás está pensando, ¿me como la calidad o trato de abrir? Pero igual hay que comerse la calidad, ¿no? De ¿No? momento, Matías contento de que se iguale el tiempo. Sí. Ahí me están igualando. Bueno, se comió la calidad. Bien. Decía que había que capturar, pero tampoco. Bueno, sí, había que capturar. Supongo que era lo más normal. Bueno, algo le habrá incomodado, ¿no? Igual quiere dejar el caballito ahí para estar Para dando molestar. vuelta. Ajá, sí. Pero es que no tiene manera de meter piezas tampoco, ¿no? Quizá quiere ser un Un E3. alfil Sí. C8. No sé si. No, yo creo que no da tiempo. ¿O sí? Sí, aquí no. Para Mira, capturar de dama y entrar en H3 o algo por el estilo, pero no sé si da tiempo. Bueno, pues decide ir a por abrir toda la posición. sí, ahí sí. Y el problema de E3 es que estaba la diagonal ahí, Se abre él pero. también. Yo creo que, ay, posición complicada nuevamente, que a estos muchachos les gusta complicar las cosas. Me gusta sufrir, Típico de la edad, ¿no? Ese juego agudo, siempre buscando, imaginativo. eso sí, son muy creativos, ¿verdad? Ahí con mucho apuro de tiempo los dos. Ahora ya está entrando en C7 ahí. C7. Bueno, bueno, bueno. Locura, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, ya se lee. Incluso, pues aquí parece que va a haber mate. Qué curioso, y parecía que el rey negro era el que estaba peor. Bueno, no se Pero. sabía cuál de los dos reyes estaba peor, la verdad. Pero sí, y nada. Bueno, no pasa nada, Matías. En la Ánimo, siguiente, ánimo. siga, sí, ánimo. Esto todavía no se acaba, esto tiene mucha. Ay, que todavía falta más de media hora. Acá pueden pasar muchísimas cosas. La diferencia viene siendo de 39 puntos en este momento y esperamos que se mantenga e incluso se incremente. A ver, ¿quién más quieren por ahí? Bueno, de momento creo que. A nadie. Bueno, vamos a ver si está en juego Cherry Pie. Cherry Pie, ahí está. No sé si está jugando. Sí, está jugando su partido. Contra Patrick Vetra. Cherry Pie de Quintana Roo. Carolina Marín de Quintana Roo. Y Patrick. Patrick. No lo encuentro acá. Bueno, de momento no lo encuentro en la lista que tengo. Pero aquí está este doblete. Acaba de ser un pequeño tenedor allí, ¿no? Tenedor recuperando y de hecho esta posición, pues bastante interesante, es como una variante del cambio de Ruy López o algo así. Hay una mayoría de peones en el flanco de rey y la mayoría negra pues no puede pasar debido a sus peones doblados.
Si se simplificara todo, pues sería bastante sencillo de ganar el final. Sí. Veamos qué hace Cherry. Había que hacer un alfil por F6 ahí, sí. Tensito. Jugó un poco rápido y no se percató todo el detalle. Incluso aquí cambiando caballo no debería perder jugando correctamente. Sí, porque bueno, su peoncito además es este que está doblado y bueno, ahí va a tener complicación, supongo. Y otra característica de estas edades es que jugar sin dama, qué horror. Veo que voy a hacer. Que no lo que quieres atacar, ¿verdad? Y ya sin damas. Y bueno, proceder a los cambios. Ahí hay una posición donde va a tener que jugar bastante preciso si quiere conseguir igualar, ¿no? Es peoncito doblado, pero es de más. Sí, eso no le quita que esté de más. Sí. Y ahí está siempre tirando su truquillo. Sí. Incluso aquí hay alfil C5. Ojo. Ojo con alfil C5 ahorita. Eso parecía bastante fuerte, ¿no? Tenía alfil H3 como respuesta. Si alfil C5, alfil H3 y entonces ya después la torre se iba, pero... Pero ahí dama F3 igual, como, Sí, ah bueno, igual. pero el G4, ¿no? El G4 ahí y dama Era G3. bastante interesante. Yo creo Sí, creo que que valía la pena. la dama G3, o bueno, dama G4, vas a estar comiendo el C7 ahí. Bueno, igual también hay alfiles de distinto color, ¿no? Que eso, Sí. y así se cambian damas y también hay un par de torres, eso da un poco más de tranquilidad también, ¿no? La posición aquí bastante tranquila. Vamos a ver si Cherry decide repetir la posición o buscar. Pues yo creo que debería repetir, pero no repite. Aquí el problema de ese tipo de jugadora es que ya deja muchos huecos, ¿no? Y no tengo alfil de Ay, blanca y para. hay un peoncito en C2 también que se ve bastante apetitoso. Es que luego la objetividad, no es fácil mantener la objetividad en una partida, sobre todo en una partida tan rápida y niños tan pequeños. Pero Sí. luego, si estables, tablas, ¿no? Tampoco hay por qué forzar. Claro, y si no, pues no pasa nada. Sí. No, veamos otra pequeñita aquí, Pocholatito 8. Chulatito. Pocholatito. Listo. Vamos con Chulatito. Ah, no está jugando, ¿No parece. está en este momento? Ah, bueno. No. Seguro está en el intermedio. Y ahí estoy viendo también a Dario. Ah, no está jugando, parece tampoco. Ah. Gracias.
Bueno, México mantiene la diferencia. México mantiene la diferencia en este caso, pero la escuela Riga de Letonia, pues no se queda atrás. No, están ahí luchando. Te digo, la verdad que sí parece un match bastante igualado. Ahorita México está un poco arriba, pero de todas formas tampoco es tanta, ¿no? La diferencia. Y cuidado que he visto ahí que varios jugadores de México han perdido su racha. Y los jugadores de la Riga Chess School sí Ahí tienen racha. tanto. Cuidado allí, que eso pudiera descontar unos cuantos puntos. De momento aquí Anónimo Mex con su rachita. La verdad que tiene muy buena racha, ¿eh? Y veamos qué tal le está yendo en la partida. Anónimo, Miguel Ángel. ¿Qué tal está yendo acá? Y que cada vez que vemos una partida es el rey en una situación. Te digo. ¿Y qué es esto? Son tres peones por la pieza, pero. Pero el caballito este de tres ahí metiéndose. No es que haya muchas tampoco, ¿no? Tiene más tiempo, eso sí, porque este jugador Miguel Ángel es rapidísimo. Pero ahora que puede intentar el. No sé si el negro puede intentar, por ejemplo, un torre C8 para torre C2, ¿no? Sí. Aunque siempre hay luego torre por D3. Y que está Es controlado con peligro. la torre de H2, ¿no? Está defendido de momento. Sí. Dice Anónimo, si es tablas, es tablas. Pero dicen las negras que de eso nada. Cuidado, que si consolida la posición, los peones se pueden poner bien peligrosos. Sí, que avanzan y van a ir rapidito. Y yo, bueno, el apuro de tiempo de las negras, que hay que ver, hay que tener cuidado ahí. Creando problemas, siempre creando problemas. Veamos qué se le ocurre aquí a Miguel Ángel López. Y torre B1 para amenazar mate. Está bien. Uf, moviendo ahí con un segundo el negro. Yo creo que Miguel Ángel lo que está buscando es hacer la maliciosa, la jugada inesperada para que el otro consuma en ese momento de confusión. O se le escape o se le vaya el tiempo, ¿no? Creo que si no funcionó por un lugar, tiene que probar por otro. Y aquí el negro tiene que buscar una forma de cambiar algo, ¿no? Porque Y si le prueba a Miguel Ángel con el sale torre bien. B1, le gustaba ese torre B1 para buscar problemas. Porque Sí, ahí y como que alguna puede haber amenaza cambios, ¿sí? algo. Ahora ya le pueden estar entrando en D2. Y ojo que el tiempo se está recuperando. El avance su peoncito.
No es que si no encuentra el negro nada concreto, pues le va a avanzar el peoncito, ¿no? Y ahí va el peoncito. Ya está a dos de coronar, así que. Sí. A correr. Sí, ¿Qué sangre fría? que la verdad que resolvió bastante bien. Está resolviendo bastante bien de momento. Creando problemas ahí. Se va, se va, se va. C8, pero Bueno, de entrada se le fue el caballo en E7. Y todo está defendido. quizá, por ejemplo, rey G1, rey H1 para torre H2, ¿no? O Yo empezar a diría que ha avanzar. llegado el momento de Bueno, tal vez activar. ¿Sí? no. Bueno, no sé si empezar a avanzar los otros pincitos, Y pero. caballo de cuatro y comenzar a presionar. Caballo de cuatro, quizás llevar ese caballo a D6. O a G6. Creo que sería bastante molesta esa jugada. Nah. Ahí va con el otro peón. Caballo F3. Ah, no, qué susto. Pensé que se le iba, pero no, no. Era aquí. Matado un infarto Presto, a uno las y niñas él la como fresco abandonaron. como una lechuga. Ah, bueno, ya ganó. Bueno, pues muy bien. Manteniendo su racha. Bueno, ya la puntuación está Sí, cerca de los 40 puntos de diferencia. Ahora sí, la diferencia ya es respetable. y ya solo quedan 20 minutitos, pero todo puede pasar, pero bueno, ya las cosas pintan muy bien para México. Nos están pidiendo alguien más en el chat. Bueno, un momento. Vamos a ver. ¿Es el mismo jugador desde que acabamos de ver? No, sí. Sí, es que los jugadores que están por ahí arriba más o menos están jugando contra todos. Está Sami Sato, Emil, más o menos los que se mantienen en punta son los mismos. Red Computer. Y bueno. Y esto habrá sido, ¿qué fue? Sí. No, perdón. La otra ventaja de este tipo de modalidad es que, pues como enfrentas a tanta variedad de jugadores, pues te juegan de todo. Sí, ahora sí que ya hay práctica, pero en todas las aperturas, en todas las defensas y en todo, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto parece. Yo recuerdo cuando empezaba que me estudiaba algunas cosas y pasaban años antes que me las jugaran. Increíblemente, yo decía, pero bueno, es que nadie me juega, es una variante principal, de eso nada. Y online no hay ese problema. No, que aquí hay jugadores variados de todo tipo de todo tipo de aperturas te encuentras, hasta hay unas que ni siquiera ni siquiera habías visto también, ¿no? Sí, también, aperturas, estilos, de todo.
para dama de tres, ¿no? Se ve muy bien. Dama de tres. Por E2 para clavar, está bien. Muy bien. Debería meterse ahí por A6, ¿no? Sí, porque quizás contra dama de 3, no sé si había un caballo C5 o algo así. Entonces ahí no, porque está clavando. Ahí la verdad que yo pensaba sacrificar, que no sé si funcionaba o no, pero se veía bien. Interesante, pero un pasado en Un C6. poquito de más. Yo diría que si le pone un peón en B5. Para ir reforzar. Y ahí no se A cae, ver. ¿no? No se cae el peoncito. Es lo que estaba pensando, ¿no? Sí, parece que A mí me gustaba B4 y B5, ya para que quedara sellada la ventaja ahí en ese flanco. Sí, pero aquí parece que ya le recuperan el peón, ¿no? No sé quién quiere intentar hacer, pero Aunque todavía hay cositas. tiene que dar torre por. Y ahí da un dame 4 interesante. Porque el tema de dame 4, si no está el peón de C6, es que no te pueden hacer torre 6 porque le entras por A8. Y aquí un dama de 7, no sé hasta qué punto sea o no bueno. No, hay Una dama por siete. C6, sí. Creo que se le ha ido la ventaja. Se le ha ido la ventaja. Después de los cambios, el peón de C6 va a caer y más o menos hasta cierto punto la puedo. Sigue siendo incómoda la posición, pero la otra era letal. Y igual en lugar de dama de 8 pudo haber hecho torre C1 para defender el peoncito y ahora sí dama de 7 o algo así, ¿no? Sí, esta H4 está muy buena. No, sigue estando con ventaja, sigue estando con bastante ventaja en el final. Sí. Y un H4 en el momento preciso. Y aquí lo pone ya, tiene que tomar una decisión importante el negro, ¿no? Que ya está cayendo, no, no sé si torre B4, pero es que ya le cae también en F7. Sí, este H4 fue muy bueno aquí. Y ahí quizás hubiera sido mejor la torre ponerla en B4 para Sí, ya ¿no? estar entrando, sí. No, aquí la ventaja es muy grande. Son tres peones de ventaja y fácilmente De hecho, ganado. abandonaron Sí. las negras. Bueno, pues muy bien. ¿Y cómo va el tema de las rachas? A ver, veo que ya Anónimo recuperó su racha. No así, y Rolaos también, no así Luis Maitiel, Sonora y Luis Brian. Importante ver que van invictos, también. Sí. Aunque hay un jugador, a T. Holmes de la Riga Chess School, que pues está ahí colado en el medallero. Sí. Sí, pero bueno, también.
Acaba de perder su racha, también traía su rachita, ahorita acaba de perderla. Hay una solicitud por acá para ver a Inalac. Inalac también de Quintana Roo. Quintana Roo presente acá en este match. Inalac. Levicarani. Otro jugador de 2011, del año 2011. Que juega muy bien, muy buenos resultados. Pero fue durísimo, ¿no? Sí, participante en Copa América también, en el Festival Mundial de la Juventud. Lo que Tengo decía, son apellidos, pequeños, sí. pero ya tienen una experiencia y ya tienen ahí un recorrido geográfico bastante importante, ¿eh? Sí. Vamos. Buscando simplificar todo y pues su rival se rinde muy bien, Inalak. Un gran saludo para él y para su mamá de Yanira. Qué buenos son para encontrar estos temitas, ¿verdad? Qué bien. Bueno, y si Bueno. vemos a Carlos Varela nuevamente, Varelongo. Está Marilón. en la décima posición. Bueno, hace un ratito estaba. Ajá. Ay, Ah, no, ya lo está. puse en su Ajá. Perfil. Mira, iniciando la partida además, ¿eh? Iniciando la partida, qué bien. Otra Naidor. Sí. Y la Naidor es famosa, o sea, es bien popular en todos los niveles. De hecho. Casco en roque largo. Agresivo con el alfil G5, estos sistemas Rauser. Terrible, uno muy típico, ¿no? Para profilaxis ahí. Y ahí vamos. Y el que llegue primero. Muy esquemáticas estas posiciones, casi siempre las piezas van donde van y al Sí, abordaje, ¿no? ya las vas haciendo ahí ya muy. Pero bueno, siempre tiene su complicación también, ¿verdad? Súper complicado, ¿no? Estamos hablando de una de las variantes más complicadas del ajedrez. Estas Naidor son un dolor de cabeza. Sí. Bueno, aquí un Sí. G5 se impone, ¿no? Ha quedado Sí. muy bien en la posición. Incluso puede haber temitas con G6. Ahí está bien. Sí. Hablando. Típico aquí, es destruyendo toda esa estructura, ¿no? Sí, aquí el blanco quedó bastante bien, la Sí, se le están entrando con un dama H5 en cualquier verdad. momento. Las negras quizás confían en generar aquí algo en el enroque de las blancas, pero ojo que su rey está delicado, como casi todos los reyes que hemos visto aquí. Hoy Digo que están las plateadas, los reyes están ahí bailando. Hoy ha sido el día del rey débil. Bueno, vamos por HC. Y se fue el primero. Y luego encima ahora igual ya con posibilidad de doblar torres en G también. Está valorando si toma de torre o de peón. Quizás de peón piensa que le pudiera ser útil para entrar con la torre C1, pero el doblaje de torre sobre el rey negro. Y ya esa jugada le ayuda para torre G3 y es que eso ya parece muy decisivo, ¿no? No, es demasiado tentador. Hay un caballo por E6 también.
Desde aquí. Incluso caballo E6 sin el por. Sí, no, Entonces, está muy bien en la posición. aquí el caballo 6 que mencionas, creo que es muy duro. Si es que se vienen todas, ¿no? Y luego algún F5, F6 por ahí. Bien curiosa la posición. Lo que sí debe tener cuidado con un mate de pasillo a última hora. Eso siempre hay que estar pendiente porque ocurren ahí cuando menos lo esperas. Creo que es el único peligro F5 así. también podría ser, ¿no? ¿Cuál? Hay F5 también. Ah, bueno, F5. Y caballo C6 se ve interesante también. Bien. Aquí va a ser jugar con F6. Ahí sacrificando, sí. Si entra con la Vale. torre en G7, pues se acaba esto, ¿no? Sí, F6 parece bastante fuerte. Ahora la G6 podría ser. No me digas que estás pensando en dama G6, H5 y H6. Sí. Parecía bastante interesante, ¿no? Porque ahí. Chistoso se veía. Pues es que hay que buscar otra pues, para atacar en G7, porque si no, Bueno, ¿dónde? torre por G7 funciona, yo creo que. Torre por G7, dama 8 y al final el alfil queda colgado. Me queda cruzando. Lo que no sé, el Bueno. tema del pasillo. El pasillo me sigue. Algo me dice que. Podemos dejar por ahí. No, pero se cambia todo, ¿no? Sería un torre por G7, dame 8, torre por, dama por, peón por, ah, es que todavía hay torre por. Sí parece que hay un tema ahí, ¿no? Sí. Yo creo que el plan es dama G6 y H5, H. HH. Sí. Pero no puede tratarse de escapar con el rey por F8, quizá. Andar con cuidado ahí, pies de plomo. Y ahora quizá. Igual un dama de 5. Y La ahí rey posición. F8 y ya no me convenció tanto. Y capturar de peón para H y H y H. Ese peón hay que ponerlo a trabajar, ¿no? Claro, este pen no va a terminar ganando la partida, ¿vas a ver? Eso sí, el tiempo no hace de las suyas, porque veo que se está apurando un poco aquí. Sí, aquí ya no lo ve tan claro, supongo. Vamos a echar un vistazo a ver si hay alguna otra. Están pidiendo a Mendosov. Están pidiendo a Mendosov y esta partida está. Que quedan solo 3 minuticos para que termine y entonces esta vez sí. Los 50 puntos de diferencia no creo que los descuenten en tan poco tiempo. Mendosov no está en partida en este Partida. momento. No está en partida. Y veamos rapidito ahí a ver la de Varela. Hizo H, no hizo H. A ver, a ver. ¿Qué hizo?
No has hecho nada, Sigue pensando. es peor. Mira, hice el report, estoy calculando esto. Pero y entonces Y después el report, es que aquí me parece que sí hay un mate de pasillo, ¿no? hay un Sí. mate de pasillo, ¿sí? Veamos qué se le ocurrió. Quizás entrar por D6 con jaque, pero y... ¿Quería hacer? Ojo, cuidado con el pasillo. Un poro. No, es que siempre al final cuando capturan en G7, a menos que tenga pensado hacer dama por D6 y dama por D4 y De cuatro y controlar de el tres, mate, ¿sí? Es lo único que se me ocurre allí, porque quedaría con unos cuantos peones. ¿no? Que estará ganada también, ¿no? Bueno, ya más complicado también porque siempre es complicado el alfil. Sí, quizás Pero por creo que eso. dama sí es muy superior, ¿no? Sí. Está el rey bastante mal. Y el peón de H. Y el peón de H. Y el de E también. Por controlando. Creo que se impone hacer un rey C1 de emergencias en cualquier momento y la posición estará muy bien. Sí. Importante también hacerlo rápido. En un minutico para que termine. Un minuto, ¿dará tiempo? No sabemos, no creo que esta partida Voy a contar. no debería contar, ¿sí? Sí, tiene Una mucha buena partida que ventaja. estoy haciendo, ¿eh? Muy divertida esta partida. Sí. Está quedando muy linda. Aquí tienen que tener cuidado con el jaque y torre de uno, ¿no? Sí, yo creo Porque que debería el dar dragón. hack en D8. Ah, bueno, clavar también está bien. Sí, ya sube con el rey y listo. Bueno, 14 segundos, 14 segundos, nos vamos allá. Nos vamos allá al global a ver qué va a pasar. Cuatro, tres, dos. Se acaba el torneo. Está. Ah, mira, hicieron tablas. Tablas estratégicas para sumar. Ok, y bueno, gana el match el equipo México, el equipo de México, pues gana este match. Por supuesto que seguramente estos jugadores de Letonia van a querer una revancha, es lo más probable. Y por supuesto que se van a reforzar muchísimo más. Se ve la diferencia realmente de jugadores como Miguel Ángel, Rolando Araoz, Luis Magdiel, que faltaron en el otro match. Y acá vinieron a reforzar muchísimo. Y también es importante aquí que el podium, primeros tres lugares, jugadores mexicanos. Sí. Que muchas felicidades para todo el equipo de México aquí. Claro que sí. Y por supuesto, también para el equipo de Letonia. Ha Y también sido pues un intercambio entre dos equipos donde todos, pues, el objetivo es que se diviertan, que intercambien, que puedan pues usarlo también, pues, cómo no, para su entrenamiento. Y ojalá que haya muchos como este próximamente. sí, esperemos que sí, porque estos pues realmente motivan mucho a los chicos, a los más pequeñitos sobre todo. Y qué bien por el equipo de México. También felicidades al equipo de Riga, que fue un match bastante
bastante bueno, con partidas bastante buenas y algunas muy alocadas también. Eso sí, yo creo que después de este match la mayoría va a tener un poco más de cuidado con su rey. Eso yo creo que pues es una enseñanza bien importante acá. Siempre pues tomar experiencia de al final del torneo, sacar conclusiones de pues, qué fue bien, qué fue mal, analizar las partidas, que es la parte más importante ahora para perfeccionar su juego. Y pues no terminar sin nuevamente agradecer a Pablo de la Morte y a Alejandra Guerrero y pues a ti también, Ameyali, por acompañarnos Qué divertido estuvo y a este todos los jugadores, a encuentro. todos los jugadores, papás y todos los que han hecho este match posible. Sí, bueno, pues creo que bueno, sería, no sé si ya es todo, y no sé si los chicos estén, no creo que vayan a entrar a la llamada o algo, ¿no? No, no, no. Entonces nos veríamos en la próxima. Nos vemos en el próximo match. Muchas Un saludo felicidades a todos con y esto. bonita tarde. Sí, bueno, nos vemos. Lelo Play Music. Memories die out too hard.